después de ver estas imágenes de Al Final de los Tiempos, voy a empezar a cambiar mi opinión sobre este tema. Si lo peor que nos puede pasar es me enamoro muy rápido, ay, pues ya láncense, la verdad. Ay, de otra. ¿Verdad? Ya no nos queda mucho tiempo. Exacto, después de lo que vi, dije, pues no debe ser tan gacho. Pero bueno, de todas maneras estamos aquí y quiero saber, ¿usted se enamora rápido? Ah, ni me haga carita ahí en la casa. Ay, no, yo no, le tengo un test. Empiece a pensar. ¿Cómo saber si te enamoras muy rápido? Le voy a decir una pregunta. Cuando conozco a una persona, en menos de una semana, yo, aquí viene, empiece a poner palomitas si sí o si no. Siento que podría ser él o ella la indicada. Quiero estar con él o ella todo el tiempo. Si no me llama, siento un vacío. O lo antepongo a mis intereses. Quiere decir, él hace lo que él quiera, es lo primero que yo quiero hacer. Le presento a mi familia. Me creo un proyecto de vida en pareja, no le veo defectos, lo o la idealizo, tengo pánico, temor de perderlo, actúo por impulso. Todo esto se lo estoy diciendo a la semana de que lo conoció. Yo sé que todos sentimos ese amor de repente, pero a la semana de que lo conocimos, hay otras personas que también a la semana y media ya hasta se van a casar. Cuénteme, señorita, a los 20 años, sí, usted 20. Decidió a la semana y media de conocer al galán, este es el hombre de mi vida, lo quiero para el resto de mis días. Sí, no, así es. Digo, ¿ya te casaste? No, no me casé. Pasa tiempo. Cuenta, como dicen por ahí, las palabras más largas y dolorosas son, sí, acepto. Así que yo quiero saber qué fue lo que pasó ahí con él. No, pues lo conocí en la escuela, ¿no? Y estuvimos platicando un tiempo y de hecho yo fui la que le pidió que fuera mi novio porque, ay, yo estaba súper encantada con él. Y... O sea, lo perseguiste. Ajá, sí, lo perseguí. Dije, esto es bueno. Ya pasando una semana y media de que pues éramos novios y todo, él una vez hizo un comentario de, ay, tú y yo nos vamos a casar. Y yo, sí, yo tengo, de hecho yo tengo planeado el vestido que voy a usar. O sea, antes de que él me lo dijera yo, o sea, yo ya tenía todo un proyecto de vida. Y él de, ah, sí, yo voy a usar este traje y no vamos a tener hijos porque primero tenemos que viajar por todo el mundo. Y, ah, sí, está súper padre. Y pues ya teníamos como que... ¿Y dijo en algún momento de que iban a vivir o no? Porque viajar por el mundo no es barato. Exacto. Está canijo. ¿En algún momento pensaron eso o ni siquiera llegaron tan lejos? No, no tan lejos. Nada más tenemos así como de, ay, vamos, nuestra idea romántica. Entonces, tú ya tenías el vestido, él ya tenía el traje. ¿Y qué pasa después? Pues nada más que en eso seguíamos siendo novios, pues salíamos, íbamos al cine, cositas así. Yo era súper detallista con él, él nunca me dio nada, pero yo decía, ay, es que lo amo y él se lo merece todo y si yo puedo dárselo, se lo voy a dar porque es el amor de mi vida y me encanta y todo. Y de repente un día, pum, me dijo, ay, ¿sabes qué? Es que no eres tú, soy yo. O sea, literal, me lo dijo así y bye. Y yo así, ah, ok, ya. Me rompe el corazón, horrible. Y quiero decirte, te hice un gran favor y algún día lo verás y lo entenderás. Ahorita estás muy chiquita, pero un día lo entenderás. Pero tenemos aquí a un hombre que durante muchos años ha sido el culpable del calentamiento global. Y entonces, claramente, o eres tú muy enamoradizo o nada más tenías mujeres que no podían ante todo eso. Penélope, ahorita que hiciste el test, parecía mi diario. Todas puse sí, sí, sí. Y de hecho, yo sí me casé. O sea, yo me casé... ¿Al cuánto tiempo? Llevaba 4 meses de novio. 4 meses, wow. Y me casé. O sea, lo llevé a cabo. No como ella que tuvo la suerte que la... No, me casé, la verdad. Yo sí lo hice y siempre fui enamoradizo. Tengo que soy muy sensible. Soy... Cuando algo me gusta, me entrego con todo y me apasiono y me... Voy por todas. Entonces... ya ahora tengo anticuerpos, o sea, ya aprendí. Me sigo enamorando todos los días, solo que de la misma mujer. ¡Ay, qué cosito más hermoso, hermoso! Pero mira, lo que dice Pato, Denise, tú que eres nuestra experta, ya ahorita hablaremos del test, es algo que es el conflicto, porque por un lado no lo ve uno como un problema, porque es así, es de yo me dejo llevar y la vida y la gente te dice, pero si te gusta y lo sientes, lánzate, hazlo, agárralo, no lo sueltes, puede ser tu última oportunidad. Pero luego viene el problema ese que es uno tras otro, y te enamoras de uno y te enamoras de otro, y a lo mejor pasa
pasan 3 meses y entonces ya le empiezas a ver cosas que no te gustan, pero ya te gustó otro y entonces ya andas con el otro. Entonces, ¿cómo encuentra uno ese balance entre decir, sí, es porque a mí me encanta y agarro la vida como me la manda, a cuando, ah, caray, pues sí, no debería de estar haciendo esto porque me va a traer problemas? Ok. Para llegar a donde Pato llegó, se necesita un proceso de maduración, ¿no? Está perfecto enamorarnos, no hay que verlo como algo malo. Enamórate las veces que tú quieras, pero como dice Pato, vas a aprender de esas experiencias. Ahorita ya tienes anticuerpos. Ya sabes que a los 4 meses, si es que tuvieras otra relación, una nueva, sabes que a los 4 meses no vas a cometer lo mismo que hace 10, 15 años, porque ya tuviste una experiencia previa. ¿Qué pasa en el enamoramiento? Además, emocionalmente, de sentir alegría, amor, dicha, comodidad, seguridad, todo lo lindo, también pasa que secretamos hormonas, ¿sí? Químicamente, dopamina, serotonina, oxitocina, que son sustancias que nos hacen sentir cosas lindas, como el amor. Y entonces nos empezamos a ser adictos a esas sustancias, ¿ok? Por un lado, es un proceso de maduración, hay que aprender de la experiencia, y por otro lado es de, me estaré haciendo adicto a estas sustancias, porque es como la coca, como la marihuana, o sea, como cualquier otra droga química, ¿sí? Y entonces tenemos que parar y decir, a ver, principio de realidad. Ya me veo con esta persona casada, viviendo juntos, teniendo 10 hijos. Pero a ver, regresa, Denise, a ver, regresa, momento presente. ¿Tengo dinero? O sea, principios de realidad. ¿Tengo dinero para poder lograrlo? No. Esta persona, realmente ver si es perfecta, perfecta como la estamos viendo. Porque en el enamoramiento vemos una ilusión de la persona. No la vemos tal cual es, con sus defectos o imperfecciones que todos los seres humanos tenemos. Y además, yo digo, es como tenemos ese amor de película. Exacto. Las películas duran 2 horas, ese mismo amor dura 2 horas. Tú ahorita dices, es un proceso, y a lo mejor la gente los puede ver a ellos y decir, bueno, porque ella es chiquita, se entiende, y él ya está un poco más rujo. Digo, es un hombre ya más maduro. Con experiencia. Pero yo tengo 2 historias de mi familia que no quiero decir porque no quiero que mi hermana y mi hermano se molesten. Pero ya están uno en los 50 y la otra muy cerca. Y se pierden. Él con las mujeres, ella con los hombres. Y yo no veo posibilidad de que haya mejoría. Y ya están muy cerca de los 50 y es lo mismo. Cada vez que aparece otro, ya no ven, no quieren ni trabajar, no quieren salir, no quieren hacer nada porque tienen que estar con él, porque qué tal que se les va, porque es el amor de su vida. Y no, y pasan los años y no hay cambio. Ok, aquí voy a hablar de 2 cosas. La primera, una de un pensamiento obsesivo. Nos obsesionamos con las relaciones, con las personas, es una cosa adictiva también, ¿ok? Y la otra es con autoestima. Voy a ejemplificar un poquito cuál es el tema de la autoestima. Es como si tuviéramos un contenedor, como este vaso, dentro de nosotros. El líquido sería el amor. Y a veces está tan vacío que en una relación de pareja, la interacción, el que te mire, te escriba, te ponga like, te diga te amo, se va llenando tu vaso, ¿sí? Pero entonces está dependiendo de la otra persona sentir ese amor y ese contenedor lleno de amor. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Y entonces ya no quiero que se me vaya esa persona porque quiero que me llene el vaso. Y entonces no duermo, no lo dejo en paz, le estoy hablando todo el tiempo porque quiero que me llene. Ese como vaso de amor o esa satisfacción que me la cumpla, que me la cubra. ¿Sí me explico? Además es hasta como de impresión, porque si esa persona se pelea con ellos o se molesta, es de llorar como niña de 15 años o como hombre de 15 años, de no poder salir, de no poder hablar con nadie, de que si su vida no está junto a ellos, están así y no hablan, es realmente impresionante. Y te lo digo porque quiero que te caiga el 20, como decía mi abuelita. Porque ya me contaste esa historia de este muchacho. Pero ahora resulta que ahí tienes a otro. Ahora, otro que eres de los que dices, te quiero ver más que a mi serie favorita. Sí. Y no puedes dejar de estar ahí. Cuéntale, nada más para que Pato escuche. ¿Ahora todavía estás con él? No, ya no. ¿Ya pero también? No, es que ni siquiera he estado con él, porque mira, aquí ella se ve muy sencillita. Él tiene novias y ella se queda, cada vez que termina con una, está ahí formada para ver si ahora sí le escoge. Ahora sí. Ajá. Ay, y dile a Pato, ¿cómo te trata? Sí. Ok, no, pues salimos, o sea, somos amigos con derechos, se puede decir. ¿No con derecho? Yo no lo admito, no lo reconozco porque nunca pues tuvimos como un trato, ¿no? Pero salimos,
Pero él no se quiere comprometer, quiere estar con más. Sí, no sé, tiene una novia y yo estoy ahí sufriendo y llorando, pero le sigo hablando, sigo saliendo con él. Y digo, ay, ahora que termine con ella, ya sigo yo, porque pues por algo está conmigo, porque me encanta y lo amo y lo adoro. Ya, por termina antigüedad, con te tocaría. Ajá, ya, ya sigo yo. No, termina con una chava y a la semana anda con otra y estoy así como que ya entraste también en la friend zone, me parece. Sí, pero te mandó ahí a la friend zone. Literal. Pero a ver, como hombre, dime tu opinión. ¿Cómo diferencia uno qué es amor y qué es solo calentura? Qué difícil, porque en el momento de la calentura hay otro ser interno que toma las decisiones por uno. Entonces, se confunden las cosas. Lleva un tiempo, uno lo siente cuando realmente es así. Ahora, también tiene que ver un poco tu historia, lo que te haya pasado. A mí en un momento alguien me rompió el corazón, una chava me destrozó y entonces entré en esta dinámica de no poderme enamorar más y pasar de una chava a otra y otra, pero sin involucrarme tanto, no me arriesgaba, decía no, prefiero estar por aquí de ojo alegre, picaflor, pero sin involucrar mi corazón. Y llegó un tiempo, después de años, donde dije, prefiero amar y que me lastimen que no poder amar. Prefería eso. Claro. Pero es que es el peligro de ahí es ella, porque entonces ella va a decir, entonces yo me quedo ahí aunque me trate como trapeador porque yo lo amo y hasta que él no lo acepte. Entonces, ¿cómo hacemos entender, sobre todo a una jovencita que ahorita va pasando el tiempo, que pues no pasa nada si también estamos solas y que podemos esperar? Porque ese es el gran miedo, que hasta esa edad crees que es que si no es él no va a ser nadie y se nos hace que nos vamos a quedar solas para siempre. Yo ahí la recomendación o sugerencia que haría es siente, Cassandra, o sea, ¿qué sientes cuando él termina con alguien y no eres la elegida? ¿No? Seguro o posiblemente hay sufrimiento, dolor, tristeza. Y hay que darle prioridad a nuestras emociones y a lo que estamos sintiendo, ¿sí? Más allá de que el otro me esté llenando mi vasito interno de amor. Porque eso le estamos dando prioridad, a que el otro me llene y no a lo que estoy sintiendo. Esto es para todos. O sea, hay que darle prioridad de un lugar a lo que estamos sintiendo y hacernos caso. Si esto me está lastimando, no es bueno para mí. El autocuidado, ¿no? Que está relacionado con la autoestima. Entonces, sí, ponte a pensar, ponte a sentir, darte un momento, una pausa de qué estoy sintiendo con esto. ¿La estoy pasando muy mal? Entonces, mejor dirijo mi atención hacia mí, ¿sabes? Hacia tu autoconocimiento, autocuidado, a descubrirte, a amarte, a aprender a llenar ese vasito interno, pero contigo misma. Se aprende, porque la verdad es que no nos enseñan. Ojalá los papás también, ellos pudieran autollenarse ese vaso, ¿no? Pero no pasa, no nos enseñan y entonces hay que aprenderlos de adultos. Pero eso es súper importante. Si estás sufriendo, suelta esa relación. Si duele, no es amor. Si aprieta, no te queda y se aplica para el amor, para los zapatos, para no las fajas, porque es así, se aprieta, así te queda bien. Es clave lo que dices, nadie te lo enseña, no nos enseñan. Y a veces nos enseñan cosas que no son, que son equivocadas. Entonces tú confías y en realidad con el tiempo y con los años vas aprendiendo realmente cuál es el camino. No, las personas no son posesiones. Tienes que, si no quiere estar contigo, tú no tiene por qué afectarte y derrumbarte. Next. O sea, sí, hay que tener como cierta dignidad y la persona que quiera estar conmigo, buenísimo, la pasamos bien, nos enamoramos y adelante. Si el día de mañana ya no elige estar conmigo, no es la muerte. También nos enseñan a que el amor es para toda la vida y hasta que la muerte nos separe. Y realmente no es tan fácil. Ojalá, sería ideal, muy romántico. Pero si no pasa así, no hay que hundirse porque no funciona una relación. Podemos seguir queriéndonos a nosotros mismos y estar listos para alguien más que llegue más adelante. Pero también aquí viene el otro conflicto. ¿Qué pasa cuando ya se vuelve uno así como Ricitos de Oro? Que tiene uno que probar todas las camas para ver qué cama está mejor. Entonces, ¿en qué momento pasas de ser, ay, sí, es el amor y es que me tengo que dejar ir, ahora sí ya me estoy pasando porque ya probé y probé y probé y probé, o no importa, prueba hasta que te canses?
Mira, yo ahí también, tema autoestima, autoconocimiento, se vale probar de todos los sabores, de todos los helados, de todas las carnes, para empezar a definir qué sí quiero y qué no quiero en mi vida, ¿sí? Pero también cuestiónate, estoy en un planeamiento afectivo, me está dando miedo y por eso me estoy enamorando y enamorando y enamorando, me está haciendo por protección, por eso es bien importante darnos un espacio para reflexionar. ¿Desde qué lugar interno me estoy enamorando? ¿Desde qué lugar lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para agarrar experiencia o lo estoy haciendo para evadir un dolor o no? ¿O para protegerme? Denise, nada más antes, ya nos vamos a tener que ir, solo quiero que me digas de las preguntas que hicimos del test. La gente que ya dijo en su casa, bueno, ya tengo palomitas, nada más para que sepan. Cuando ya tiene uno un problema de que me enamoro demasiado rápido, ya debería de estarlo analizando. ¿Cuántas de esas preguntas ellos tuvieron que haber contestado afirmativamente para decir, oh, ahí estoy? Mínimo tres. Mínimo, ¿okay? Tres. Mínimo tres. Y por favor, si están sufriendo, cuestiónense si quieren seguir en esa relación o en contacto con esa persona, porque no estamos aquí para sufrir, pero también somos adictivos al sufrimiento. Entonces, si nos hace sufrir y nos duele demasiado, mejor hay que soltar. Gracias, ¿okay? Denise, gracias, sí, gracias a todos, gracias a usted. Y le recuerdo las cosas como son. Si amas a alguien, déjalo ir. Si no regresa, es porque a lo mejor se quedó sin gasolina. Yo soy Penélope Menchaca y nos vemos en la próxima.